Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor. ¡Conectados! Siendo luz para todos los hombres. Un saludo cordial y lleno de bendiciones a nuestra querida familia Conectados. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estaremos con ustedes en el día de hoy la hermana María Irene y la hermana María del Rosario desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Queridos oyentes, nosotros deseamos que el Espíritu Santo pueda llegar a morar y sobre todo a iluminar cada vez más sus corazones a través de este encuentro. Y por eso les queremos invitar a que nos puedan contactar escribiéndonos, enviándonos sus comentarios, sus testimonios al correo info@comunicadoras.org. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, a través de Comunicadoras Eucarísticas, en Instagram, escribiéndonos buscándonos como comunicadoras-CEPC y en nuestro sitio web, comunicadoras.org. Bueno, entonces ya estamos listos para conectarnos con ustedes, queridos oyentes, entonces empecemos. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Así es, y para colocarnos precisamente en esa sintonía, vamos entonces a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias infinitas, Señor, por permitirnos este instante, este encuentro de amor contigo. Sabemos que tú eres el primero que quieres darnos a conocer toda la profundidad y la inmensidad del amor que nos tienes, para que podamos ser capaces de corresponderte y sobre todo de amar y de servir a todos nuestros hermanos. Por eso, Padre Celestial, te suplicamos que nos concedas, en el nombre de tu Hijo Jesús, el don del Espíritu Santo, el don de dones, el don que necesitamos para que venga a iluminar nuestras mentes, a fortalecer nuestras voluntades, pero sobre todo a encender nuestro corazón de amor. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven, ven sobre mí. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Ven, ven, ven sobre fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz, enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, y pues
hermana, después de invocar la acción del Espíritu Santo, esa acción que renueva nuestro corazón, pues seguimos avanzando en esa temporada de Conectados, donde pues por la gracia de Dios hemos ido como aclarando y respondiendo a aquellas dudas e inquietudes que están en el corazón del ser humano. Así es, queridos oyentes, y muchos hemos escuchado la palabra libertad, y en nuestro tiempo sí que es utilizada, ¿cierto, hermana Rosario? Es muy mencionada continuamente, está así a flor de piel, pero resulta que está en un contexto también esta expresión un poco usada a veces de forma contradictoria o incluso limitada. Entonces, en realidad uno tiene como conceptos errados precisamente de lo que es la libertad en sí. Y, por ejemplo, nosotros a veces escuchamos el término libertad de expresión, pero ahí viene la contradicción, porque muchas veces cuando hablamos de la defensa de la fe con la defensa de la recta y sana doctrina, entonces es ahí como que dice, no, mejor no hablemos de ese tema, mejor cambiemos de tema. Lo vamos cortando. Sí, mejor no diga nada. Entonces sí es como contradictorio. Y es que, hermana Irene, también hemos escuchado mucho no solo la libertad de que usted nos habla ahorita, sino la libertad de género, ¿sí? Pero muchos de ellos, esta libertad de género, ataca mucho lo que es la estructura familiar y promueve cierto tipo de ideologías, ¿no? Ya sean los colegios, ya sea en marchas, en cualquier lugar, promueven esta ideología y van en contra y como en desacuerdo de muchos padres de familia, ¿no? Atacando mucho el núcleo familiar. Es como si para algunos sí aplicara toda la amplitud de este término, pero para otras cosas, digámoslo así, lo que viene como en orden de la fe, en orden de la religión, digámoslo así, hablémoslo en ese contexto, se limita. Porque de hecho, hablando de la libertad de religión, en muchas partes del mundo, o sea, se proclama y se dice, sí, es que la libertad de religión hay que respetar, pero en muchos lugares, queridos oyentes, las personas como tal no pueden manifestar su fe. Sí, no se puede, digámoslo así, ni siquiera en la casa, en sus hogares que son propiedad privada, tener por lo menos un crucifijo afuera, una imagen de la Virgen. Entonces es como si la libertad fuera amplia, pero en realidad se limita. Ay, pero no haga lo que es cristiano, o sea, no haga lo que es católico, no haga lo que es manifestar tu creencia. Y es que por eso el tema de la libertad abarca muchos ámbitos de nuestra vida, tanto física, moral, espiritual. Y pues de ahí pueden surgir varios interrogantes sobre esto, ¿no? Por ello hoy en Conectados vamos a tratar el tema de encontrando mi libertad. En el día de hoy vamos a tocar ese temita que está por ahí como escondidito. Así es, hermana Rosario, queridos oyentes, pero antes queremos precisamente iluminar este tema con una frase de nuestro padre Antonio, nuestro fundador, el padre Antonio Lutens. Conéctate con este pensamiento. La persona libre no es una persona que hace lo que le da la gana, sino que hace lo que le da la gana a Dios. Fuerte. Un poquito caliente, fuerte. Pero no hay que tener miedo precisamente de hablar de estos temas, queridos hermanos. Y es que lo mencionábamos introduciendo el programa. La palabra libertad es muy escuchada, está muy mencionada, sí, entonces todos son expertos hablando de la libertad. Pero si escuchamos y prestamos atención a esta frase, recordemos que estas frases lo que ayudan es a iluminarnos precisamente sobre los temas que vamos a desarrollar en el programa, nos define que precisamente no se trata de hacer lo que a mí me gusta. No, esa no es la libertad y verdaderamente eso no es lo que me hace una persona libre, sino cuando verdaderamente yo hago lo que Dios quiere. Esa es la verdadera esencia de la libertad. Y ya vamos a ir desarrollando un poco más el tema porque ustedes dirán, ay, hermanas, no, creo que empezamos con un tema en reversa. Me está entrando en reversa lo que están diciendo. Empezamos con el pie izquierdo. Ajá, sí, porque es no hacer lo que se me da la gana, sino lo que le da la gana a Dios, aunque eso hay veces sea en contra de nuestro propio querer. Ya vamos a ir viendo, ya vamos a ver. Y es que, queridos hermanos y querida hermana Irene, esta palabra libertad nos gusta mucho a todos.
y yo creo que en la mayoría de nuestras conversaciones la utilizamos. Yo soy libre, ¿sí? Utilizamos la palabra libertad en serio para todo, ¿sí? Yo puedo hacer lo que quiera. Pero resulta que, bueno, vamos a dar un ejemplo acá de esta palabra libertad, es como más usada por nosotros los jóvenes, ¿sí? Por todos nosotros los jóvenes. Y somos los que expresamos que queremos ser más libres, ¿sí? Queremos la libertad, pero ya. Pero resulta que no solamente somos los jóvenes que queremos esa libertad, sino que también son los países, las personas que incluso hablan del amor libre. Y con esto vemos que la libertad tiene un poder muy alto de fascinación del ser humano. O sea, al ser humano le gusta hablar de ello. Y es que, hermana Rosario, no sé si usted lo ha notado, pero precisamente tiene una fascinación porque es valiosa. O sea, es que obviamente, ¿quién no quiere ser libre? Todos. Es una realidad, sí, es pura. Es, por esencia, también está muy, muy ligada escondida a la naturaleza nosotros. Humana. Exacto. Por eso es valiosísima. Uh-huh. Y es en ese sentido porque es un regalo. Ya lo vamos a ir tratando. Pero como es un don tan valioso, es un don tan preciado, pues entonces ahí sucede como los billetes de gran valor, lo falsifican, y vaya mala falsificación que le han hecho a la libertad, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver, queridos oyentes, los falsificadores que cogen los billetes o las monedas de mayor valor, o sea, nadie va a falsificar las monedas de centavo, no, eso no, eso se lo tiramos por ahí, ¿cierto? Y es fácil encontrarlo en la calle tirado, pero los billetes de mayor valor, lo que verdaderamente tiene un valor representativo, eso es lo que más rápido se falsifica, y es lo que lamentablemente se devalora, se tira por el suelo porque se deteriora, o sea, pierde su valor, o sea, se hace una mala imitación, y eso lo que se hace ya después es, como digámoslo así, multiplicarlo, pero uh-huh. Se multiplica lo falso, lo que no es real, y eso mismo pasa con la libertad, y no solo con la libertad, sino que con muchas otras cosas, sí. Que vamos generando una visión, o sea, se va creando una visión errada de las cosas, y así pierde su auténtico y verdadero valor. Y es que no solo sería una visión errada la parte de la libertad, sino también la fe falsa, que lleva a la persona a creer solamente en ella misma, ¿no? Creer en lo que hace, en lo que piensa, en los sueños e ideales, y pues lo demás no importa, ¿no? Pero lo que realmente importa, le dicen como a la persona, lo que realmente importa es lo que está en tu mente y lo que deseas. Lo que tú puedes. Tu sueño. Exacto. Sí. O sea, yo soy, yo puedo. Ah, exacto. Uh-huh. Yo puedo, yo me digo en la mente, yo puedo, yo soy capaz, y eso es lo que vas a lograr. Pero resulta que eso es una fe falsa, ¿sí? Igualmente, así como nos venden la fe falsa, también nos venden la libertad falsa. Y no solo la libertad, hermana Rosario, el amor también, porque lastimosamente en nuestros tiempos también esta palabra uh-huh. está súper desfigurada. Entonces, el amor se puede interpretar o distorsionar y creer que es cualquier cosa, incluso el pretexto de cuántas relaciones están bajo el engaño, bajo la mentira, la traición, ¿sí? Y lastimosamente creyendo o engañándose, mejor dicho, de que creen que están amando al otro y en realidad no están amando a nadie, ni siquiera se están amando a sí mismos porque no son capaces ni de respetar a la persona, ni siquiera de respetarse a sí mismos, ni de respetar a su esposo, a su esposa, a la uh-huh. persona que tienen a su lado, ¿sí? Entonces, lastimosamente, todo está distorsionado, pero el tema que hoy nos atañe es la libertad. Y es que, hermana, como usted estaba dando como esa introducción, ¿no? La fe, el amor, todas estas palabras se han ido deteriorando y la han ido falsificando, como ese billete que usted nos dijo, pues así mismo pasa con la libertad. Se define mal la libertad como, o sea, le dan la definición de es hacer lo que tú quieras, ¿sí? Es hacer lo que se me da la gana, por así decirlo, ese querer, ese hacer mi voluntad. Entonces, muchas personas creen que esa es la libertad, pero realmente no se dan cuenta que tiene un trasfondo de control y de manipulación. Pues vemos cómo la publicidad, el mismo mundo, es el que manipula esa falsedad de libertad. Y entonces resulta que somos libres, entonces nos podemos expresar como yo quiera. Es decir, si yo me corté el cabello bien cortico y ella también, entonces ella también lo va a hacer. Si esta persona se pintó la uña de morado, yo también lo quiero hacer. Ay, es que ella tiene las botas que me encantan. No, pues yo también las voy a comprar. Entonces en sí se va generando en nosotros es una esclavitud, ¿sí? Y un apego y un envidiar,
¿sí? Lo que los demás tienen. Y eso es lo que trae la falsa libertad. Y lo peor de todo es que creemos que somos verdaderamente libres, ¿no? O sea, creemos que somos verdaderamente libres y cuando en realidad no estamos siendo libres, sino esclavizados. Creemos que las cosas nos dan libertad y con ese concepto de lo que yo quiera hacer, lo que se me da la gana, pues resulta que, o sea, nos volvemos esclavos con ellos, ¿sí? Y nos volvemos más bien es consumistas y esclavos a ellos, ¿sí? Más no ponemos en práctica lo que define la verdadera libertad. Hermana Rosario y queridos oyentes, resulta que hay un trasfondo todavía un poco más delicado y es que esta idea errónea de la libertad va llevando y ha llevado a nuestra sociedad a pedir y sobre todo a apoyar, ¿sí? A legitimar leyes que van en contra incluso de la dignidad del ser humano. Y ahí estamos hablando, queridos oyentes, de las leyes terribles, terribles, como son el aborto y la eutanasia, donde en nombre de la libertad, de lo que se llama, lo que le llaman libertad, se van apropiando precisamente con ese derecho de elegir y sobre todo de acabar con la vida, olvidando que el único creador y dueño de la vida es Dios. Y esto es profundamente doloroso y delicado. Y es que, hermana, realmente, o sea, al hablar nosotros de la falsa libertad, pues yo creería que el catecismo de la iglesia nos va a aclarar un poquito en este numeral 363, donde nos dice, la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas por el libre arbitrio. Cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento, maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Dios, si profundizamos en lo que nos está diciendo el catecismo, queridos oyentes, creo que más claro no canta el gallo. No canta el gallo, porque nos está hablando precisamente que la libertad es un poder, o sea, la libertad es el control que mueve precisamente nuestra mente y nuestra voluntad, o sea, mueve lo que pensamos que está en coherencia con lo que hacemos. Uh-huh. Y esto es muy claro porque nos dice que cada uno de nosotros, querido oyente, querido hermano, hermana en Cristo que nos estás escuchando, joven, niño, anciano, precisamente nos está diciendo, tienes la capacidad de razonar y de acuerdo a eso que razonas, de acuerdo a eso que piensas, tú mueves tu voluntad, tu voluntad se mueve a la acción. Es impresionante y de verdad tenemos que estar atentos precisamente a darle coherencia y sobre todo una verdadera armonía a esto que está aquí y sobre todo a esto que ya viene en la ejecución, en la acción. Y es que también, hermana Irene, Dios da al hombre la libertad de pensamiento y decisión sobre su vida, o sea, lo que usted hablaba. Él da la libertad en la mente, en el corazón, y ya tiene que llevarlo A la ejecución, a los actos. Entonces, esta libertad que nos da Dios, que recordemos que es un regalo de Dios, es un don que debemos valorar, pues resulta que este don, que es la libertad, el hombre debe responsabilizarse sobre ello, ¿sí? No es creerse que yo me las sé todas, entonces yo puedo mandar en mi libertad. No, Dios te la regala, pero para que la sepas administrar, para que seas responsable con este regalo que Dios te da. Así es, y bueno, y por ahí entonces podríamos tener un ejemplo tal vez práctico. Se me ocurre una persona, por ejemplo, que roba, sí, decide robar. Entonces va, dice, bueno, listo, uh-huh, ejecuta su acción criminal y roba. Uh-huh. Al ser descubierta tendrá unas consecuencias. Exacto. Y eso ahí vamos a ver entonces en el ámbito social, digámoslo así, colocamos un ejemplo, que la persona estaba haciendo este acto de delictivo en el trabajo, entonces su consecuencia será que perderá su trabajo, uh-huh, digámoslo así, tendrá todas las repercusiones, las sanciones propias, bueno, qué sé yo, todo lo que implique de acuerdo a su manual interno de trabajo, lo que las políticas de la empresa, demás, uh-huh, demás. O en el peor de sus casos, si es algo completamente grave,
y están todas las materias y las pruebas y demás, esta persona irá a la cárcel. Imagínense uh-huh. también todas las consecuencias sociales que ahí se implican. La familia, o sea, tantas cosas que vienen en detrimento allí. Bueno, entonces uno dice, ay, sí, socialmente se pueden ver esas consecuencias. Pero acontece, queridos oyentes, que hay unas consecuencias espirituales. Uh-huh. Y esas, aunque no se ven, allí están. Y esas consecuencias, descubran o no descubran a la persona, van a estar allí, marcando precisamente, y ya van a tener, como digámoslo así, como si fueran un chicle pegados allí, uh-huh. precisamente en esa conciencia y en esa voluntad, porque ya su capacidad de digámoslo así, de obrar el bien uh-huh. está ya un poquito, sí, un poquito ya, digámoslo, deteriorada, porque ha tomado decisiones que no han sido todas en orden hacia el bien. Uh-huh. Obviamente, no lo definirían si la persona tiene después una conversión, una sí. contrición, un acto de reparación, incluso un acto y un propósito firme de enmendar sus errores, ¿sí? Pero sí o sí, allí están las consecuencias. Se enteren las demás personas o no se enteren, allí ya va llevando el peso por esa decisión que se tomó. Y es que, hermana, recordemos que la libertad, pues, es una toma de decisiones, ¿cierto? Tanto buenas como malas. Depende de la persona cómo vaya a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, esta libertad de decisión que tenemos de obrar el bien o el mal, debemos pensarlo al tomar esa decisión, valga la redundancia, porque es que puede repercutir en los demás, puede afectar a los demás, ¿sí? Es decir, si yo voy a hacer una obra bien, si una obra buena, un ejemplo, las obras de misericordia, ¿sí? Dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, pues ahí tú estás ayudando al que lo necesita, has tomado una buena decisión. Pero ¿qué pasa? Que si mi libertad la utilizo para obrar el mal, pues no solo te estás perjudicando tú mismo, ¿sí? Sino que estás perjudicando al otro, a tu hermano. Entonces tienes que pedir mucho a Dios la sabiduría para saber tomar las decisiones en esa libertad que Dios te ha dado. Así es, hermana Rosario, queridos oyentes, el poder tomar, hacer buen uso de ese ajá. poder que Dios nos ha concedido. De ese regalo. Es un poder para poder colocar la mente en ese razonar, pero sobre todo la voluntad uh-huh. en el actuar en sintonía con lo que Dios quiere y con ese bien que debemos hacer. Bueno, vamos aquí entonces terminando con este primer bloque y vamos con nuestro Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectadas. Queridos oyentes, y vamos a iniciar, antes de iniciar nuestro Viviendo el Hoy, entonces vamos a recordar las líneas telefónicas donde nos pueden llamar y sobre uh-huh. todo hacer sus comentarios, aportes con respecto al tema. En Estados Unidos, marcando el 866-398-6377, o fuera de Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. Hermana Rosario, ¿quién nos tiene para hoy? Bueno, hoy tengo una bonita historia. Y es que esta historia se trata de la señora Aurora, la mujer del pañuelo. ¡Wow! Resulta que a esta mujer, un linfoma no Hodgkin en el útero, le salió en el útero este mal, obligó a Aurora a someterse a una histerectomía en el 2014, teniendo ella 41 años de edad. Tras negarse a ceder frente a un diagnóstico inicial de inoperable, cuenta ella, pasé por 5 biopsias, pero no era posible identificar qué tipo de tumor era. Entonces, en marzo 26, me hicieron una cirugía de histerectomía con doble anisectomía, que consiste en la extracción del útero, las trompas de Falopio y los ovarios. El examen histológico mostró que se trataba de una linfoma no Hodgkin de linfocitos B grandes, que responden bien a la quimioterapia. El hematólogo me advirtió que se me caería el cabello y le respondí que para mí lo más importante era ganar esta batalla, porque el cabello me volvería a crecer. Aurora se sometió a 8 ciclos de quimioterapia con una sesión de 2 días cada 14 días.
perdió el cabello por completo. Nadie le da mucha importancia a la pérdida de cabello en una situación así. Lo urgente e importante es derrotar el monstruo, comentó Aurora. Aurora se negó a ceder. Entonces el tumor no le arrebataría su feminidad. Optó por no usar peluca. No tenía que esconderme frente a la enfermedad y no me importaba que la gente me miraba, explica Aurora. Sin embargo, siempre vistió con pañuelos coloridos nuevos, enrollados de diferentes modos en su cabeza para crear peinados. En la actualidad, Aurora ha vencido esta enfermedad, pero no ha dejado de crear con sus queridos pañuelos, pero no ha querido dejar de crear con sus queridos pañuelos, pues como los atuendos, ¿no? Se unió a la asociación de voluntarios que la atendieron en su hospital mientras estuvo allí apoyando a otras mujeres en la misma situación. No se trata solo de esconder nuestra cabeza calva o los signos del cáncer, sino más bien descubrir algo nuevo en nosotras, incluso frente a la enfermedad. Descubrir una fuerza que no creíamos que teníamos. Es curioso cómo un simple trozo de tela puede movernos de una perspectiva de miedo a una de esperanza. Y además, todo guerrero tiene su casco de batalla. Y si es colorido y de seda, mucho mejor, dice ella. ¡Ay, qué impresionante! Hermana Rosario, mientras os estaba leyendo, estaba pensando que de verdad existen dos formas de enfrentar las situaciones difíciles. Uh-huh. Y una es quedándonos quedándonos aquí, pero frente a la gran dificultad que tenemos encima, es como la ola de 20 metros. O la otra es verdaderamente, uh-huh, por una gracia de Dios, poder ver todas nuestras dificultades. Al contrario, nosotros como la, uh-huh, nosotros de 20 metros y nuestra dificultad así de pequeñita. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Sí, digamos, me impacta mucho es la parte de esta historia donde ella dice que todo guerrero tiene su casco de batalla. Y yo creo que no solamente, queridos hermanos, es enfrentar esas batallas físicas, ¿no? Sino esas batallas espirituales. Entonces debemos nosotros también, así como le hizo Aurora, poner nuestro casco, aunque sea de tela, no sea de tela, el de nosotros es espiritual. ¿Y cuál es nuestro casco espiritual? Yo creería, bueno, San Pablo nos habla un poquito de esas armas espirituales, ¿no? Pero para mí el casco espiritual sería la Santa Eucaristía. Intimar con la Santa Eucaristía, intimar con Cristo, dialogar con Cristo sería mi casco. Y ese casco me lo pondría en cada batalla que tenemos diaria. Porque si Aurora tuvo esa batalla solamente física y no se dejó derrumbar, porque ustedes saben que cuando viene la enfermedad también viene miedo, también vienen conflictos internos, también viene desesperanza, falta de fe. Entonces yo creo que no solo sería armarnos físicamente, sino espiritualmente, ¿sí? Y especialmente de la Eucaristía, de la Santa Misa, de la adoración, de la contemplación y de los diálogos internos con Cristo, querida. Así es, y lo otro bonito es que dice, descubrir una fuerza que no creíamos que teníamos. Uh-huh. Es que solo verdaderamente cuando somos débiles, cuando nos sentimos sin fuerzas, ajá, cuando sentimos que ya nos vamos a caer, débiles, ahí es donde experimentamos precisamente la gracia de Dios, que es nuestra fortaleza. Y me acordé ahorita, queridos oyentes, cuando estábamos preparando el tema para poderles compartir a ustedes hoy, hablábamos de la importancia de ir mar adentro, ajá. ¿Sí? Porque hay veces incluso en medio de las situaciones difíciles nos quedamos en lo superficial. En la orillita del mar. Sí, porque yo ahora podría decir, no, mi pelo, no, o sea, sí, y era una situación compleja y difícil, pero ya dijo, no, o sea, aquí todavía hay algo más y son las ganas de vivir, las ganas de salir adelante, ajá, las ganas de superar esta batalla. Entonces, querido hermano, querida hermana que nos escuchas, la invitación para vivir viviendo hoy es que vayamos a la esencia de las cosas, no nos quedemos en lo interior, superficial. Exacto. Jesús hoy nos invita con este Viviendo el Hoy, queridos hermanos, a navegar más mar adentro. Navegar mar adentro, pero no solos, porque es que nos creemos re importante, entonces yo me voy solita y me ahogo. No, resulta que Jesús nos dice, navega mar adentro, pero no solo, ven conmigo.
Navega interiormente con Él en diálogos, en la Santa Eucaristía. Pon tu casco para batallar, ¿no? Amén, así es. Queremos saludar a todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Católica Mundial y también a todos los que nos están siguiendo a través de nuestras redes. En especial saludamos a Dani Pérez Reyes, a Patricia Layo, a Lizeth Mojica, a Anabel Galván, a Yolanda Pérez. A todos y cada uno les enviamos un gran saludo de paz y bien. Este ha sido nuestro video. Seguimos conectados. Así es, seguimos conectados con nuestro tema, encontrando mi libertad. Ciertamente, hermana Rosario, después de ver todo lo que hemos estado enunciando de lo que no es libertad, quizás muchos de nuestros oyentes entonces se puedan estar pensando, entonces, ¿por qué Dios creó al hombre libre si éste iba a hacer tanto mal? Bueno, realmente tenemos acá la respuesta, querida hermana Irene, y es que debemos recordar, queridos hermanos, recordemos que Dios nos ha creado al hombre, nos ha creado primero por amor y con amor. Y en ese desbordamiento de amor desea que el hombre le corresponda. Es decir, a la pregunta que usted decía, que por qué Dios creó al hombre libre, si esto iba a hacer tanto mal, resulta que Él nos hace libres para que nosotros correspondamos a su amor. Es decir, Él nos da amor y espera de sus hijos, nosotros, sus criaturas, que le correspondamos con amor. Yo te doy amor, te amo, ¿sí? Todos los días te doy la vida, te quiero, te amo. Dame amor, que necesito amor. Esa es la respuesta de Dios con respecto a la libertad. Sí, y es que, queridos oyentes, complementando también lo que dice la hermana Rosario, es que Dios nos conoce, y precisamente porque nos conoce es que nos ama, porque Dios conoce nuestras flaquezas, conoce todas nuestras debilidades, y Él sabe sobre todo también que las terribles consecuencias del pecado original están así, han hecho y seguirán haciendo precisamente un gran vacío que nos limitarán algunas cosas, pero no es la definición total, porque por eso nuestro Señor Jesucristo nos redimió y nos ha rescatado para que podamos ser capaces también de tener la autoridad, digámoslo así, también el control, el poder para poder decidir el bien y el mal, nuevamente. Entonces, y también en su infinito amor, por eso nos deja los mandamientos, para que esto sea nuestro eje, para que esto nos ilumine y podamos caminar, ir hacia Él, hacia el encuentro de su amor. Y es que por eso es, digamos, hermana, o sea, precisamente por eso es tan atacada nuestra verdadera libertad, haciéndonos creer que con mentiras que Dios, las mentiras que nos dicen, ¿no? Que Dios lo único que desea con sus mandamientos es que, y con los mandamientos de la iglesia, es someternos e impedir nuestra felicidad. Pues yo le doy la respuesta a mis queridos oyentes, y es que Dios da los mandamientos, nos da las leyes, porque nos ama y porque es la verdadera libertad, ¿sí? Porque es que nos pone límites, porque ya conoce al hombre, y esos límites el hombre no los puede pasar, porque es que nosotros, por el pecado original, nos creemos ilimitados, es decir, nos creemos dioses, pero resulta que el ser humano tiene un límite y nosotros no podemos excedernos de ese límite. Más bien, con la libertad, lo que hacemos es reconocer lo limitados que somos como seres humanos. Y ese límite igual es lo que, hagan de cuenta, como cuando papá y mamá tienen una cuna precisamente para su bebé. Y lo que hacen es resguardar aquellas cosas que precisamente le harán daño al bebé. Exacto. Entonces, el papá y la mamá siempre van a estar, ¡ay, que no meta el dedo al tomacorriente! ¿Por qué? ¡Ay, no! Porque el papá es un malo y el papá lo que no quiere es que el niño se desarrolle probando lo que pasa si mete el dedo en el tomacorriente. No, obviamente porque el papá sabe que por su amor no quiere que el niño se electrocute, ¿sí? Entonces es simplemente tener eso claro. Y a propósito de esto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1732, en el numeral 1732, nos dice que la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar.
Y aquí, queridos oyentes, entonces es necesario saber lo importante, la suma importancia de saber elegir, porque el mal uso de la libertad de nuestros primeros padres hicieron precisamente que nosotros estemos llevando estos errores imborrables en la vida, que incluso van marcando muchísimo nuestra historia. Bueno, nos acaban de decir que tenemos precisamente una llamada. Martín. Muy buenos días. Muy buenos días. Coméntanos. Aquí escuchándolos. Gracias. Aquí escuchándolos por primera vez. Excelente programa. La primera vez que los escucho, me pareció fantástico lo que están comentando y platicando acerca de la de este tema. Toda la gloria a Dios, Martín. Y cuéntanos qué aporte o qué quieres aportarnos o preguntar. Pues más que nada quiero dar mi opinión, que es un magnífico programa. Es la primera vez, como les digo, les repito, es que los estoy escuchando a ustedes y pues siempre pidiéndole a Dios que ustedes sigan así fortaleciéndose con esa energía para que nosotros vayamos aprendiendo, porque pues sí es algo que uno no sabe uno, ¿verdad? Entonces tiene que ir enfocándose y practicando todos los días con la familia. Es un entrenamiento, así es, Martín, un entrenamiento todos los días. Somos proyecto, todos vamos en construcción y precisamente en la medida que nosotros también vamos compartiendo estos temas, vamos nosotras también aprendiendo y descubriendo la importancia que es seguir pidiendo y caminando para que podamos entre todos alcanzar esa meta, la santidad. Gracias, Martín. Gracias. Así es. Gracias a ustedes, que Dios me las bendiga, cuídense mucho y estoy escuchándolas a diario. Ay, muchas gracias, gracias, Martín. Gracias, comparte Dios también a muchos otros este espacio de formación y de seguir compartiendo la fe y creciendo en la fe todos. Gracias, Martín. Claro que sí, hermana. Le mando un fuerte abrazo. Cuídense. Adiós. Adiós. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, hermana, y es que retomando el tema de nuestra libertad, debemos, o sea, es muy importante darle un buen uso a nuestra libertad, ¿sí? Y más bien oponernos, ¿sí? Darle X a lo que nos enseña el mundo acerca de esta falsa libertad, ¿sí? Porque es que realmente estamos, lastimosamente estamos muy ciegos, muy sordos con respecto a lo que es la verdad, ¿sí? Porque recordemos que el padre de la mentira es el demonio, ¿sí? Y entonces el demonio nos vende mentiras como disfrazadas de verdad. Entonces, la verdadera libertad conlleva a darle un sentido de responsabilidad, ¿sí? Yo creo que hay que enfatizar mucho eso. Yo invito hasta los oyentes que haga un letrerito, lo ponga en su casa y diga libertad igual a responsabilidad, ¿sí? Como sí. Que, Dios mío, primero, libertad es un regalo. Segundo, tengo que ser responsable de ello y devolverle en cajita de regalo a Dios cuando me presente también. Porque también tenemos que dar cuenta, yo creo que todos estos regalos que nos ha dado el Señor, ¿no? Pero la libertad es esto, queridos hermanos, es ser responsables, ¿sí? Es ser corresponsable con lo que Dios me ha dado. Más bien, la falsa libertad, ¿sí? El de hacer lo que yo quiera, se llama libertinaje, ¿sí? Que ese libertinaje en el mundo lo tienen como la palabra de libertad. Pero esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es la que lleva responsabilidad y lleva orden. Todo lo que esté ordenado viene de Dios y es bueno. Y ¿sí? va hacia Dios. Y va hacia Dios, sí. O sea, se va directo hacia Dios, ¿sí? Cuando hay desorden, cuando está la libertad desordenada, se llama libertinaje y esa es la falsa, esa es la que le pertenece al padre de la mentira, ese es el que nos desvía, ¿sí? Pero si usted ordena, si usted empieza a ordenar su vida, si usted empieza a ordenar su libertad, siendo responsable y cooperando con el Señor, pues sencillamente usted está en la verdadera libertad. Hermana Rosario, ahorita que hablaba de eso, incluso pensaba, y por ende las consecuencias de esas acciones que tomemos, claro, cuando se toman unas decisiones con respecto a esa libertad errada, obviamente esas consecuencias son un caos, o sea, es un desorden completo. Si hay personas y situaciones difíciles que uno dice, ¿yo a qué horas me metí en esta situación? Es como una madeja de lana que uno dice, o sea,
son problemas que uno, exacto, dice, no le ve como por dónde ayudar a la persona a desenredarse, o la misma persona dice, no sé qué hacer, me siento como asfixiada, pero es precisamente la consecuencia de todas esas malas decisiones que se han tomado. Te esclavizan, y obviamente es un desorden que luego colocarle orden va a tomar más tiempo, es un proceso. Va a implicar más procesos, va a implicar más ayuda. Hay otras decisiones que se toman precisamente desde esa libertad, pero que si se asumen con la suficiente responsabilidad y madurez, que obviamente incluso nos marcarán y nos llevarán a un acercamiento más de Dios. Y ahorita estaba pensando, hermana Rosario, también en que, y queridos oyentes, aquí hay un ejemplo también casero que nos puede ayudar también a pensar un poco como en eso, el tema de la libertad, pero sobre todo de la responsabilidad, ¿sí? A veces acontece, y voy a colocar un ejemplo casero. Y es que una persona puede tomar comprar un electrodoméstico. Entonces va y busca el electrodoméstico, pongamos que una licuadora, una mezcladora, una pica todo. Entonces se lleva el electrodoméstico, llega, lo desempaca y así como lo desempaca, lo conecta. Y resulta que... Y lo pone a funcionar y acontece que solo ese mismo día ya lo dañó, se lo tiró. Pero resulta que yo creo que en la cajita venía un manual de instrucciones. Porque en la caja venía algo más. O sea, no era solo el artefacto, sino que traía un manual de funciones. Pero hay veces nosotros lo que hacemos es coger el manual y ponerlo al lado. Y de una empezamos, digámoslo así, a utilizar el artefacto sin leer, sin consultar, sin saber para qué sirve. Entonces, tal vez eso es un ejemplo que ya nos va indicando que precisamente por no hacer uso de las cosas en el orden... Porque lo primero es leerse el manual, ¿sí? Entonces ya por el mal uso viene un abuso. Un abuso, digámoslo así, un mal uso del electrodoméstico. Y es que, hermana, nosotros somos como esa licuadora. ¿En serio? Sí, claro. ¿Por qué somos como esa licuadora? Porque es que la libertad es como una licuadora, prácticamente. Yo estoy utilizando esa licuadora, o sea, yo estoy utilizando esa libertad, pero resulta que el Señor nos deja ese manual de funciones, por así decirlo, por así llamarlo, entre comillas, que son sus mandamientos, la vida de oración, la vida de intimidad con Él. Pero si yo no las utilizo... Exacto, los sacramentos. Entonces, si no lo sé utilizar, lastimosamente vamos a dañar ese regalo, vamos a deteriorarlo. Entonces, yo creo que de acá nos queda es saber responder bien, con responsabilidad, a este regalo, a esta libertad que Dios nos da. Así es, queridos oyentes. Y bueno, precisamente para responder con ese don que Dios nos ha dado, entonces simplemente quedémonos también con algo. Y es que Dios asumió un gran reto con nosotros. Dios corrió el riesgo de ser odiado para tener el gozo de ser amado. Si los astros del cielo fueran una superficie blanca e intensa, solo para escribir el nombre de Dios. Quisiera que mi voz fuera más potente que mil truenos y más fuerte que el ímpetu del mar y más terrible que
Seguimos conectados. Bueno, querida familia de Conectados, ya estamos llegando acá en nuestro programa a nuestras conclusiones. Yo creo que la síntesis del programa, para que nos quede un poquito más clarito y lo podamos digerir un poco, ¿no? Entonces vamos a estas conclusiones. Y primera, vámonos con la primera, hermana Irene. La primera sería es... Espérame, por acá me están diciendo, me acomodé el micrófono, ¿así? Listo. Bueno, perdón. la primera conclusión sería que la libertad es un don, ¿sí? La libertad es un regalo de Dios. Y porque yo creo que incluso se preguntarán los oyentes, bueno, y pues hablaron mucho de la libertad, pero realmente ¿cuál es mi libertad, hermana? ¿No? Entonces, la libertad en sí nos la da Dios para construirnos como personas y llevándonos a buscar una auténtica realización personal. Es decir, la libertad es un medio que nos lleva a realizarnos como personas, ¿sí? La libertad nunca va a ser el fin siempre va a ser Cristo. La libertad es el medio, ¿sí? Para realizarme como persona. ¿Por qué? Porque es que somos personas, pero tenemos que llegar a la igualdad de la persona en Cristo, ¿sí? A la configuración. A la configuración perfecta que es Cristo. Así es. Queridos oyentes, entonces eso nos va colocando una realidad. Y como estamos concluyendo ya, y es que lo que nos ata, lo que nos esclaviza, no son en verdad muros o cadenas físicas, no. Sino son aquellas decisiones, aquellas elecciones que precisamente van haciendo que nuestro corazón no vuele hacia Dios, sino que esté pegado al piso, ¿sí? Y por eso estamos hablando que es la verdadera realización y perfección. ¿Y qué mejor ejemplo y qué mejor modelo para seguir sino a nuestra Madre María Santísima? Porque ella, si la imitamos a ella en su fiat, precisamente nos demuestra cuán libre puede ser el corazón cuando le dice sí a Dios y sobre todo cuando le dice sí sin límites. Y en esa libertad nos vamos perfeccionando y nos hacemos verdaderos hijos de Dios. Bueno, yo creo que para cerrar estas conclusiones, yo quiero regalarle a nuestros queridos oyentes este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que nos encierra realmente y nos enfatiza lo que es la libertad, ¿no? En el numeral 1731 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Es decir, la libertad debe llevar orden. Así es, la libertad nos hace libres, porque es una verdad, mientras que el pecado nos va quitando, la libertad nos hace vivir en la mentira. Recordaba algo chiquito y es que cuando estaba en un proceso de mi vida espiritual, un sacerdote me dijo, bueno, sobre todo ese proceso era el discernimiento de la vocación, ¿no? Solamente decidir la vida. El sacerdote me dijo, usted solo tiene una oportunidad. Sí, la única libertad que usted tiene es decirle sí a Dios. Y eso cuesta, eso es bastante costoso, pero no es imposible. Queridos oyentes, ahí vamos de verdad llegando precisamente al fin de estas conclusiones, pero recuerden, la invitación es animémonos y sigamos caminando. Levantémonos. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, y queremos también invitar a nuestros oyentes a que veamos en EWTN, en EWTN en televisión, Cedros, nuestro programa de Cedros. En Estados Unidos, los lunes, se presentan los lunes a las 3:30 de la mañana, a 9 de la mañana, 2:30 de la tarde, 7:30 de la noche y 11:30 p.m. También para Latinoamérica y para España, bueno, van a estar pasándose por ahí los martes a las 10:30 de la mañana, 5:30 de la tarde y 9:30 p.m. Bueno, por acá me dicen, ¿qué es Cedros? Bueno, son los cenáculos
familiares del Santo Rosario, es algo que nos dejó, es un tesoro, yo creería llamarlo tesoro, de nuestro padre Antonio, porque es un tesoro que nos forma, ¿sí? El padre lo dejó. Como un legado, sí. Como un legado para formarnos en la vida espiritual. Entonces ahí vamos a tocar lo que es la Biblia. Obviamente se va a rezar el Santo Rosario, vamos a tocar un poco lo que dice la Biblia, qué dice la Iglesia, sí, porque también no nos podemos quedar solamente con los brazos cruzados, sino que tenemos que saber lo que nos dice la Iglesia, ¿no? El magisterio. Es que realmente uno formarnos porque es que no conocemos a Cristo, hermana. Entonces, para conocer a Cristo está su palabra, la Biblia, pero también está el magisterio, que es la Iglesia, por eso Cristo nos lo dejó, y también en nuestra misma experiencia con Dios a través de la oración, ¿no? Entonces, ay, sí, vamos creciendo todos. Por ahí los invitamos para que se nos conecten y nos digan, ay, hermana, qué chévere, yo lo vuelvo a ver. Entonces nosotros, le damos, los seguimos invitando. Muchas gracias, hermana Rosario, pues por esta invitación. Y ya para terminar, entonces vamos a pedir al Señor que nos conceda su bendición a través de esta oración. Bueno, querida hermana, pues nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primeramente le damos gracias a Dios en su providencia por permitirnos realizar este programa. Le damos gracias también a María Santísima por acompañarnos. Y que sea el Señor dando mucho fruto a través de este programa. Y que sea el Señor tocando los corazones y quitando la ceguera a muchos de estos hijos que nos han escuchado y a los que nos escucharán en este programa, para que se den cuenta lo que realmente es la verdadera libertad. Esa libertad de ser hijos de Dios, que no la encontraremos en otro lugar. Esa libertad que trae la verdadera felicidad, que es Cristo, que es Dios mismo. Te pedimos, Señor, que así como curaste a todos los ciegos, nos cures a cada uno de nosotros. Que así como sanaste a los sordos, nos sanes a nosotros de nuestras sorderas, de nuestros pensamientos, de nuestro querer, de nuestras ideologías, que lo que han hecho es alejarnos de ti, que podamos corresponder a tu amor en plena libertad, en pleno conocimiento, y que nos capacites para ser responsables ante esta libertad que nos has dejado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, les hemos acompañado las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial desde Cali, hoy con la hermana Irene y la hermana Rosario. Bendiciones. Chao. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.